Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Jazz de Valentina Ribor y hoy les voy a mostrar esta hermosa bebé. Es el kit Joseph, pero es el kit nacional. Se los quería mostrar porque pues ya consiguió mami. Entonces ya lo voy a enviar. No les voy a mostrar lo que le voy a enviar porque pues ya para no aburrirlas, ya saben más o menos lo que siempre les envío. Entonces quería mostrarles cómo quedó. De hermosa, está súper bella. Me gustó mucho esta ropita que le puse. Esta es en talla. A ver, déjenme verle. No dice la talla, pero me parece que es talla 12 meses. Está bien bonita, bien suavecita. Me gustó mucho el color y cómo se le ve. A mí Joseph me gusta más en niño, pero no tenía ropa para niño y decidí ponerle esta, pero igual me gustó mucho cómo se ve de niña. Ella tiene el cabello pintado, las cejas, las pestañas injertadas, vean, está súper bonita y súper gordita. Entonces, me gustó mucho. Está pesada, pesa 3 kilos y medio, me parece. Ya la había pesado, pero ya no recuerdo bien. Creo que sí. Pesa eso. Y mide. Igual ya la había medido, pero se me va la onda. Mide 63, creo. Entonces, les quería enseñar esta bebé porque, para que vean que igual en kit nacional se ve súper hermoso. Y les voy a mostrar también otros que hice junto con ella. Fue este, vean. Son, ay, son en recién nacido, vean. Están bien bonitos. Todos son con cabello pintado. Este me encanta. Es el kit Lily en recién nacido. También hice esta. Vean, es el kit Sammy. Ella tiene los ojos cafés. Bueno, los dos tienen los ojos cafés. Y los puse en pañalero. Vean. Entonces se ve súper bonita también. Y tengo también el kit Lía. Pues de Lía tengo muchos más. Tengo bastantes ya realizados. Porque pues y como saben, es el que más vende. Entonces es el que más realizo. Vean. Está súper bonita. Y por acá tengo otro que me encantó. Vean, ay, tiene su diadema muy hasta abajo. Entonces, vean, está súper bonito. Es el kit Frida. Vean, le puse esta ropita en color verde. Los ojos los tiene cafés. Se ve súper bonito. Es uno de los favoritos ahorita. Lo voy a poner ahí atrás, no sé si se alcanza a ver. Y les voy a enseñar por último otro. Que vean. Uy, vean esa carita, está súper hermoso. A este le puse esta ropita en color mostaza. Me encanta. Está súper bonito, vean. Es el kit Pascal. Y vean, está bien morenito. Pero se ve súper hermoso. Igual. Vean. Me encantó. A él no le he puesto brillito en los labios. Y vean, sí se les nota, ¿verdad? Pero pues después lo haré.
Esta ya la tenía guardada. Vean, está súper bonita. Es el kit Luisa. Vean qué bonita. Me encanta esta. Es en talla recién nacido. Perdón que la mueva tanto, pero vean. Está súper bonita. Le puse esta ropita que está suavecita. Bien bonita. Ya la tenía guardada. Estas, por eso se las enseñé, porque apenas las iba a guardar. Entonces tuve que sacar esta para de una vez enseñárselas. Y esta me encantó. Entonces también ella está disponible. De estas, la única que no está disponible, pues es la gordita, que es el kit Joseph. Tengo más para realizar. Tengo en el kit original de Joseph. Ese puede ir con el cabello injertado. Tengo también otro nacional de ojo abierto e importado. Lo tengo en los dos, en ojo abierto y ojo cerrado. Por si alguien quiere un Joseph, pues se lo puedo realizar por pedido. Entonces, espero y les hayan gustado los pocos bebitos que les enseñé. No les enseño más porque en realidad tengo más prematuros. Tengo más, pero son recién nacidos nacionales, que es el Kit Lía, el Kit Tony, el Tini. Entonces, pues esos ya los conocen. Quería enseñarles, por ejemplo, estos que no había realizado antes. Entonces, espero y les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.